Y de ahí la 199, si tenemos instituciones habilitadas, una cosa es estar habilitada porque cumplen ciertos requisitos, pero otra cosa es que estén aptas. No están aptas porque ustedes saben que nuestra región ha sido golpeada por la pandemia, entonces para ello se tienen que cumplir, por ejemplo, los criterios de bioseguridad, los criterios epidemiológicos. Ahí es donde fallamos. Por ejemplo, debe ser cero casos durante los últimos 3 meses y por ahí nosotros no cumplimos. Entonces, pero sí hay en otras regiones. Ya con el nuevo análisis, con el nuevo enfoque que se va a dar, ya creo que en Ancash también va a haber instituciones que van a iniciar y que va a estar en manos de las comunidades y de los maestros. Por eso, buena decisión que han tenido en decir que a los maestros de las zonas rurales se les va a vacunar primero. Si a ellos se les vacuna, ya podríamos iniciar nosotros un 25 o un 30% de ¿Y instituciones ese educativas. 25 o 30% en qué zonas está ubicada? En las 20 provincias, en las Ahí hay 20 las 20 provincias, por provincias. ejemplo, tenemos en el caso Santa, tenemos Colca, Jimbe, Cochapetí, Cayán, en Pallasca tenemos todas las riberas del Marañón, Mongón, Uchupampa, Guatallo. De igual manera, por ejemplo, en Piscobamba tenemos Carhuacocha, Lucma, todos esos lugares. En Pomabamba, de igual Por manera. acá, por el Callejón de Por el Huaylas. Callejón de Huaylas tendríamos en Pamparomás, por ejemplo, que pertenece a Huaylas, las 43, los 43 centros poblados. De igual manera, en Yungay tendríamos en Yanama, ¿sí? Y así sucesivamente, Pero casi al 100%. eso dependerá también de las comunidades. La norma es clara, es a pedido de la comunidad. El director evalúa, eleva a la UGEL verifica, cumple, de inmediato elevan a la dirección regional y nosotros autorizamos. Pero eso será previa vacunación de los docentes. Claro, por eso es el director con todo el colegiado, con todos los docentes, todos en Pero una sola una voz. pregunta. Así es. Por ejemplo, en cuanto se refiere de bioseguridad, los kits de mascarillas faciales, ya las UGELs lo tienen, ya Pero han vamos a un tema comprado. Ese es a un un. tema primordial. Sistema de agua y desagüe es básico antes que cualquier cosa. ¿Esas zonas tiene o no tiene? Ese es el gran problema también. La mayoría tiene, la mayoría. Por ejemplo, si quisiéramos iniciar en Nuevo Caqui, que es Casma, ahí falta agua. Entonces, tendríamos que ver las facilidades, garantizar eso. Por eso se coordina con los gobiernos locales,